amigos de Sweet Dog. Sean nuevamente muy bienvenidos a este su canal navideño. Como les había dicho, la Navidad ya llegó a esta casa. Se siente el espíritu desde el 1 de diciembre. Así que vamos a tener este espíritu durante todo el mes en nuestros videos. Va a ser temporada navideña. Vamos a ver el siguiente videoblog que grabaron mis hermanos Tyson y Skipper mientras salen de paseo a un hermoso y pintoresco pueblito. ¡Que se diviertan, amigos! No se olviden de suscribirse y de ver los videos anteriores de este canal. También denle manita arriba, o sea, me gusta. Les mando un gran saludo de parte de mí y de mi hermana, de mi mamá, de mi papá y de toda la familia. ¡Felices fiestas, amigos! ¡Aquí estaremos! ¡Ay, córrela! El día de hoy no tendremos receta, amigos, pero estarán acompañándonos en el recorrido al pueblo de Tlalpujahua. Oh, me encanta salir de paseo. Le adoro. Hola, amigos. Perdón que les esté dando la espalda, pero me encanta ver el gélido y hermoso paisaje. Recuerda Alemania. ¿Qué dijeron? Ni al caso, nada que ver. Pero bueno, me pongo un poco nostálgico. Hemos arribado. Hemos llegado a nuestro destino. Envíanme perros del lugar. Voy a reclutar perros para mi misión de conquistar el mundo. Fue un viaje de aproximadamente 4 horas hasta el pueblito de Tlalpujahua y nuestros amigos perrunos se portaron muy bien. Nuestra primera parada en este pueblo fue la iglesia hundida del Carmen. Nos cuenta la historia que en 1937 hubo un hecho trágico. Las aguas residuales que provenían de la mina Dos Estrellas desembocaron en el barrio del Carmen. Gran parte del pueblo fue sepultado y esto provocó la muerte de centenares de trabajadores y sus familiares. Lo único que sobrevivió fue la torre de la iglesia del Carmen. ¡Ay, me encanta el pasto! Tía, me estorbas, no puedo ver con tu gélido ser. Billy, Billy, lugar. Sí, me encanta, me fascina sentir el pasto en mis patitas. Madre, suelta mi correa, te prometo que sí regreso. Por favor, quiero salir corriendo. Este lugar turístico es una muy buena opción si tienes perritos. La verdad es un lugar lleno de pasto donde pueden pasear muy bien a gusto y sin problema. La verdad es que Kitty y Tyson estaban muy emocionados de estar en este lugar. Ya quiero explorar, quiero explorar. También quiero salir a explorar. Pancita y yo queremos visitar todo el lugar. También nos gusta mucho el pasto y el aire libre. Es un gran clima. Quiero salir corriendo. Por favor. ¿Qué por allá? Llévenos a algún lugar. Quiero hacer mis necesidades. Rápido. Qué bonito paisaje, me encanta. Aunque hace mucho frío. Vamos, qué bueno que traje mi allá, suéter tía. De Minion. Calientito. Queremos ir para allá, tía. Pancita y yo queremos ir para allá. Por favor, tía. Ma, llévenos para allá. Por favor. Ay, amigos, no sé por qué no nos llevan. Quiero ir a hacer mis necesidades también. Para este paseo, yo cargué con una maleta que tenía agua, tenía galletas, toallitas húmedas y bolsas para recoger sus heces. Este lugar es tan bonito que si vienes, yo te recomiendo que traigas la bolsita y recojas la suciedad de tu perro para poder conservar estos lugares así de bonitos. Una recomendación que también te doy es que cargues con chamarra, suéter o camisa para tu amiguito peludo, ya que las temperaturas son bajas. ¡Kipi! ¡Ven, Kipi! ¡Kipi! ¡Venga, mi Kipi! ¡Venga, mi Kipi! ¡Kipi! 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 ¡Skipper! ¡Ven, Kipi!
¡Mira, mi Kippy precioso! ¡Eres mi Kippy! Cuéntales un poco de tu blog. ¿Cómo te pareció este lugar? Sí, me encantó este lugar. Es increíblemente agradable. Me gustó mucho. Me encanta el aire libre y me encanta poder estar en el pasto. Ah, me encanta. Me encanta este lugar, mami. Gracias por sacarme a pasear. Me encanta el pasto, me encanta el aire. Me encanta el sol, la playa, la arena, dijera Luis Miguel. Abuelita, tengo frío y un poco de hambre. Pancita y yo queremos comer. ¿Podemos ir a algún otro lado? La naturaleza. Nuestro segundo lugar fue la plaza de Tlalpujahua. Ahí es donde vamos a encontrar la Feria de las Esferas. Nuevamente reportándose Tyson Strausen desde un pequeño y pintoresco pueblito. Vamos a explorar. ¿Podré subir esas escaleras? ¡Corre, me quedo! ¡Corre! ¡Me parece caminar tanto! Vienen personas. ¿Me las puede morder? ¡Vengan acá, señores! Huele bueno, bien. Siempre no. ¡Corre, madre, corre! ¿Qué es esa? ¿Alcancías? ¿Qué caramba es? No me importa. Voy a saltar. ¡Vamos, vamos! Hierro y guerra explorando. No hay un poste en el que pueda hacer mis necesidades. Me anda. Qué bonito pueblo, qué bonito lugar. ¿Qué no estoy para estos trotes? Mami, caminas muy lento. Durante todo el mes de octubre y las primeras semanas de diciembre se lleva a cabo la Feria de la Esfera, la oportunidad perfecta para admirar y adquirir el trabajo de los artesanos de este pueblo mágico. Entre los productos que se ofrecen en la feria destacan, además de las esferas, adornos navideños, trabajos de cantera, orfebrería en plata, cerámica, herrería artística y muebles rústicos. En este pueblo vas a encontrar un sinfín de mercados de esferas. Yo te recomiendo que visites cada uno de estos mercados para que tú puedas comparar precios y así decidir cuál será tu mejor opción. Anualmente aquí se elaboran alrededor de 20 millones de esferas, colocándolo dentro de los 5 principales productores del mundo. Alrededor de 250 talleres familiares se dedican al trabajo del vidrio soplado.
Un tip que te voy a dar es que si tú vienes en 3 semanas, va a ser muy agradable para pasear con tus perros. Pero si vienes el fin de semana, el pasear por los talleres o los mercados de esferas con tu mascota va a ser muy complicado debido a que hay mucha gente. El día que hoy vine es viernes, por lo que puedes ver que no hay tanta gente. Ike Tyson y Kippy pudieron caminar muy bien, pero al día siguiente, que fue sábado, la gente era demasiada y ellos ya no pudieron caminar de la misma forma, ya que al haber tanta gente, los aplastaban y les pisaban sus patitas. Ya para este punto, amigos, decidimos ir a la Villa de Santa, pero antes decidí dejar a nuestros amigos perrunos en la camioneta debido a que Kippy ya estaba muy cansado. Entonces aquí los perros sí son admitidos, pero yo decidí dejarlos porque ya llevaban rato caminando, por eso es que no van a salir en estas tomas. Pero sin problema puedes pasar con tu amiguito perruno a ver las luces o las esferas. Yo vi mucho perrito que pasaba con su dueño. Sin duda, la Villa de Santa es el lugar donde podrás encontrar un sinfín de diseños de esferas en distintos colores. Hay rosas, rojo, azules, platas, doradas. Lo que sí es que el precio aquí se eleva un poco más que en los mercados. Lo que acabamos de ver es la villita iluminada. Aquí para el ingreso te cobrarán 20 pesos. Y adentro podrás encontrar cafetería, baños y hay un espectáculo de luces. Como pudieron ver en el video, las luces se mueven conforme al sonido de la música. Si llegas a venir a Tlalpujahua, este es un punto que no debes perderte. Es algo muy increíble de ver, está muy bonito. Y si vienes por la tarde, el costo es totalmente libre, ya que a esa hora pues no se prenden las luces. Y
para terminar este día, hicimos una fogatita con bombones. Y los muchachos también cenaron porque llegaron muy cansados, llegaron con frío y directo a la cama. Así que vamos a ver qué nos dicen los protagonistas de este canal. Así es nuestro día, amigas. Estuvimos caminando por todo el pueblo. Nos encantó, ¿cierto, Skipper? Sí, aunque la verdad estoy un poco cansado. Pancita y yo queremos cenar. Porque tomamos el almuerzo, pero no la comida. Solo piensas en comer. Ya sabes lo que dicen, alimentar el alma empieza por la panza. Hola, ¿qué tal, amigos? Si les gustó el contenido del canal, por favor suscríbanse. También pueden seguirnos en Instagram y en Facebook que aparecen en su pantalla. Mi colita está emocionada por su suscripción. Adiós, amigos. También no se olviden de ver los videos anteriores. Un salto para los que se suscriban. Y otro salto para los que vean los otros videos.